Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Sly 3 y le damos. Aquí es, el palacio del general Shao. Si queremos rescatar a la hija del rey Panda, necesitamos a alguien con un pie en la boda. Tengo listo el disfraz. Con un poco de suerte, me contratará como coordinador de la boda. Genial. Si puedes, intenta que nos contrate a nosotros también. Nunca se tiene a suficiente gente operativa dentro. No, aún no puedes salir, capullito de Alelí. Pero, por favor, mi padre estará preocupado. Déjame decirle que estoy bien. Te lo ruego, déjame salir. ¿Es este modo de cortejar a tu esposa? No me has mostrado más que crueldad. Soy tan desgraciada. Anda, coño, está aquí, joder. Saludos, honorable general Shao. Me han llegado noticias de su inminente matrimonio y he venido a ofrecerle respetuosamente mis servicios como organizador de bodas. ¡Qué ofensa! No necesito ayuda. Disculpas, no pretendía ser irrespetuoso. Dada mi genialidad, soy, por supuesto, completamente capaz de organizarlo todo. No obstante, podría estar interesado en emplear a un fotógrafo. Un día tan importante debería quedar inmortalizado para las futuras generaciones. Tengo a mi servicio a uno de los mejores fotógrafos del mundo. ¿De veras? Bueno, si es tan bueno, podría recibir el honor de inmortalizar el acontecimiento. Pero antes de nada necesitaría ver una muestra de su trabajo. Desde luego, haré que venga de inmediato. Espero que no me estés haciendo perder el tiempo. Me convierto en un ser implacable cuando la gente lo hace. Bien, Sly. El general Shao quiere muestras de tu trabajo. He colocado puntos de ruta en zonas con buen potencial fotográfico. Acércate a los guardias disfrazado y seguro que posan para ti. Buena suerte, colega. No, no, pero llevo... Claro, llevo el de Venecia, espérate. Ahora sí, fotógrafo. Vale, claro. La liamos. ¡Alto ahí! ¿Cuál es la contraseña del templo? Enviando contraseña. Y la sabe un fotógrafo. Día sol, día luna. Culpa mía, señor. Escuchad, majaderos. El general Shao quiere fotos de su personal, así que a sonreír o lo lamentaréis. Buena foto, pero necesitarás algunas más antes de hablar con el general. Lleva tú, ya. Estoy viendo por si en el camino hay guardias movidas, pues evitarles más fácilmente, ¿sabes? Espera, ¿cuál es la contraseña de medianoche? Un juego de niños, aquí está. Noche, día, luna, luna. Lo siento, hay que tener cuidado. Muy bien, idiotas. Poned vuestra mejor sonrisa y posad un poco. El general Shao quiere fotos felices. ¿Lo pilláis? ¿Pero qué hacéis? Muy buena foto, Sly. Con unas más bastará para impresionar al general. Subnors. Sí, cada vez te las ponen un poco más difíciles. Y esta última... ¡Era un coñazo! Son esos de ahí, ¿no? Entiendo. ¡Uh! Que no se ha puesto... No se pone el disfraz en el aire.
Dame la contraseña de Año Nuevo. Transfiriéndote la contraseña. Noche, sol, sol, noche. No le había reconocido. Vosotros poned cara de felicidad. El general quiere una foto de parejita. Necesitas una bonita foto de pareja y ese tercer tío tan odioso te la está estropeando. ¡Líbrate de él! Esas fotografías son geniales. Sly, enséñaselas al general. Seguro que se queda impresionado. Hostia, Carmelita. A ver, por lógica, se lo dices al general. Hay un tío que está jodiendo la foto. Vale, te estripa y fuera, ya está, ¿sabes? Toma por culo. Sly, sácale unas fotos al general mientras estés ahí dentro. Estudiar al enemigo es siempre buena idea. Ah, paparazzi. ¿Podré tener algún momento de privacidad? Asegúrate de sacar mi perfil bueno. Debe de ser muy ameno observar los efectos del poder. Pero muy cerca, ¿no? ¿Por qué seré siempre el centro de atención? Oh, muy bien. Mira, fíjate en esta pose. Impresionante, lo sé. Eso bastará, Sly. Yo hablaría con el general ahora que lo tienes. Saludos, General Shao. Como habrá imaginado, soy el fotógrafo de fama mundial que espera desempeñar un humilde papel en su magnífica e inminente boda. Enséñame una muestra de tu trabajo. Tengo buen ojo y un gran sentido artístico. Un solo vistazo me confirmará tu calidad. Por supuesto, excelencia. Tienes un gran sentido de la regularidad compositiva y la perspectiva forzada. Son adecuadas. Te concedo el honor de fotografiar mi boda. Mil gracias, señor. Estoy seguro de que será una boda que ninguno olvidaremos. ¿Me deja con Sly? Sí. De puta madre. Porque justo la misión que tenía era con Sly. Empecé con Bentley y me deja ahí con Sly. Así me ahorro el tener que ir y cambiar. De personaje y toda la movida. Ya estoy con Sly. ¿Qué haces? Ah, se ha subido al palitroque de abajo. Bien. El negocio del general Shao está protegido con un doble candado especial. Si logramos entrar y burlar toda la seguridad, tendremos acceso a los registros de las compras para la boda. Pues vayamos a birlar esas llaves. Me temo que no es tan sencillo. Las llaves tienen una función de autodestrucción y los guardias que las llevan están en continuo contacto por radio. O sea que si le robamos la llave al primer guardia, este informará al segundo que destruirá su copia antes de que podamos pillarla. Eso es. Hay que robar las llaves casi a la vez. Puesto que tú eres mejor que yo, supongo que yo debería ir primero. De acuerdo, me colocaré detrás del objetivo. Llámame cuando tengas la llave y atacaré. Afirmativo. Pues adelante. Estoy en posición. En cuanto tengas tu llave, iré a por esta. Recibido. Estoy yendo a por la llave número uno. Tiene al guardia a un metro y... Estoy en posición. Hostia. Susurra o algo, tronco. Vale, vale. O sea que está más... Robar.
Para mí. Un zafiro. Para ti. Me ha visto. Qué coñazo. Vale. Bueno, por lo menos el zafiro le tengo. Hostia, ¿y cómo lo hago sin que me vea? Si es que no se mueve. Ah, esta vez no, por lo que sea. O sea, ¿habrá sido entonces por la bomba? Pero no tiene sentido. Ha escuchado una explosión. Voy a destruir la llave sin saber qué cojones está pasando. Tengo la primera llave. Vea por la segunda antes de que los guardias se avisen. Excelente. La llave está intacta. Nos vemos enfrente de la estatua del general para la entrega. ¡Cállese! Frente a la estatua de... ¡Cállese! Frente a... Ah, aquí. Estatua del general. Ah, vale. Muy bien. Con esta segunda llave y mi gancho cámara, estoy listo para entrar. ¿Seguro que no necesitarás mi ayuda dentro? Me temo que este problema solo puede resolverlo la tecnología. Bueno, pues que te diviertas con tu... tecnología. No me esperes levantado. Esto podría tardar. La movida era... A ver el control, a ver cómo es. A ver si está invertido o no y lo puedo cambiar desde el juego y ponerlo bien. ¿O qué? Porque... Si no me va a tocar, pues hacerlo como siempre. Es un coñazo. Un puto coñazo, pero bueno, a ver qué tal. Tenías razón sobre la seguridad de este sitio. Espero que tu gancho cámara atraiga a un guardia a esa placa de presión. De lo contrario, jamás llegarás al nivel superior. No. Detonación. Gancho cámara. Está invertido. Controles no. Opciones era. Gancho cámara. Vale, o sea, se activa. Oh, súper bien ahora. Súper bien. Esta placa... no. Será... espérate. ¡Coño! ¡Joder! ¡Aquí! ¡Eh, gordito! ¿Pasa? Sigue el sonido de mi voz.
que sé, ya que estoy, pues... Pero vamos a ver. Que el tío es retromonger. ¿Pero por qué no viene? ¡Muerde el polvo! ¡Te estoy bien! Tírale un dardo aturdidor y que se quede en la placa. Bien. Se ha abierto la puerta de la oficina de arriba. Atrae al guardia de la segunda placa de presión para desactivar los láseres de la puerta. Pero este se queda dormido para siempre. Joder. Empezamos. Hazme caso. Es que el otro guardia está... Vale. ¡Uy! ¿Qué pasa? No. Tú, el de la autoestima baja. Duérmelo ahora que está en la placa. Genial, camino despejado. Como no hay nada que escalar, ni a lo que saltar, la poscombustión es el único medio que tienes de llegar al ordenador de la oficina de arriba. Uy, si no hubiera roto las estatuas, podría romper ahora y tendría toda la pasta, pero bueno. No pasa nada, es que no sé, como el guardia no venía, digo, pues me entretengo así, yo que sé. Vale, cuidado con estos focos, que ya hemos visto que hay fantasía. Tengas miedo, ordenadorcito. Esto no te dolerá. Los datos de la boda deben de estar tras estos cortafuegos. Vale. Voy a invertir esto. Vaya liada. ¡No, no, no, no me atraigas, hijo de puta! No tenía las manos sobre el mando. Vale. Está bien, ¿no? Sí. Venga, a tope. Bueno, igual debería liberarme primero de esos. De estos. Y luego ya el objetivo principal. Vale, y ahora ya tú. Quitad, quitad, cabrones. Buah, vaya li... Joder, vaya liada, tú. Y no va a ser la única mierda de pirate, de pirateo hiper jodida, ¿eh? Me acuerdo que había otra que también tenía cojones. En este nivel. Vale. La base de datos está abierta. ¡Soy un genio! El volumen, mierda.
La operación va como la seda. Con el acceso a la base de datos del general y Sly como fotógrafo de la boda, estamos listos para intentar rescatar a Jin King. Dada la complejidad de los datos descargados de Shao, he programado mi ordenador RobaRed para analizar automáticamente... ¿Qué? ¡El general Shao! ¡Tiene mi ordenador! Todo nuestro plan está en ese ordenador. ¿Cómo nos habrá encontrado? ¡Estamos perdidos! Bentley, cálmate, te necesito en forma. Escuchad, equipo. Este Shao es más listo de lo que habíamos pensado. A partir de este momento, solo hay un objetivo. Recuperar el ordenador RobaRed. Se acabaron las sutilezas. Bentley, entra en el palacio y registra su ordenador personal. Puede que lo haya conectado al nuestro. Empezaremos por ahí. Que el resto del equipo esté preparado. No sabemos por dónde va a salir esto. Vale, voy a modificar el puto volumen. Y invertir los controles también. Vale. Ya he vuelto a poner todo bien. Se me está ocurriendo que no, bueno, es igual. Son movidas técnicas para mí, así que para qué daros el coñazo. Vamos. Y entro al palacio así sin más. El ordenador del general Shao tiene que estar por aquí. No hace falta sigilo, sino terminar con esto. Bueno, pues nada. Pues a tope. Nos la trasfloja todo. Aquí. Oh, no, piratear, tengo que cambiar todo otra vez. Bien, Sly. He encontrado su ordenador. Esto debería ser fácil. Joder. La seguridad del sistema es estándar. Dame un momento. Coñazo, de verdad. Ya estoy. Intrusión. Serás eliminado. Tiene un centinela virtual. Esto se pone feo. Ya. Ah, no hace falta matarle. Ah, yo recordaba que sí. Pero lo recordaba mal. Bueno, yo lo voy tiroteando mientras, yo que sé. Suprimir código intruso. ¡Quita, hostia! En el momento en el que te toca, mueres. Porque ya no te puedes alejar, te va a dar todas. Hasta quitarte toda la vida, pero qué puto sentido tiene ese. O sea que sí que hay que matarlo al final. Esa era la mierda que yo me acordaba que digo, hay otra movida de piratear que es un puto coñazo. Intrusión. Serás eliminado. Tiene un centinela virtual. Esto se pone feo. Quita, hostia. Abandonar y desistir. Escúchame, ahora que he salido en plan bien, voy a cargármelo primero. Y luego ya cojo la otra. Vale, más por culo ya. Ajá, creo que he encontrado algo. Su diario habla de un pasadizo secreto a través de la campana de oración y de un paseo por el cielo. ¿Oyes esto, Sly? Me dirijo hacia la campana ahora mismo. Será mejor traerse al gurú. Esto parece su especialidad. Hay que ponerse bajo de la campana.
Accionaré la secuencia de transferencia desde aquí. ¿Alguna idea sobre lo del paseo por el cielo? ¡Es increíble! Por supuesto. Si necesitas subirte a mi espalda para mantener la levitación, adelante. No me apetece demasiado morir. Vale, espérate porque tengo esto invertido. Oh, un momentito. Y el mono se tendría que ya caer. Entiendo. Sí, ¿ves? Y ya van cayendo las cosas. A medida que vamos avanzando. ¡No! ¡Coño! Puta madre. No hay problema. Descansa si lo necesitas. Yo seguiré buscando a Sao. Si recibes señales extrañas, tal vez quieras usar tus gafas optimizadas. Y dale, qué pesado eres, que no quiero, coño. El famoso Sly Cooper. Tú y tu pequeña banda habéis logrado seguir el rastro que os dejé. Por supuesto, sin ellos estarás indefenso, como descubrirás muy pronto. No me avergüenza depender de mis amigos. ¿Quién necesita amigos cuando puede tener siervos? ¿Quién necesita afecto cuando puede tener obediencia? ¿Por qué intentar convencerte cuando puedo simplemente destruirte? Este bosque sagrado ha sido escenario de cientos de batallas. Mis ancestros aplastaban a sus adversarios. Y yo haré lo mismo contigo. Bentley, ¿estás oyendo esto? ¿De qué está hablando? He oído hablar de ese tipo de batallas antes. La energía de todas las luchas anteriores fortalece a los combatientes, permitiéndoles elevarse a grandes distancias. Deberías poder volar de un lado a otro de la arena de un solo salto. Y probablemente puedas cambiar de dirección en el aire con el doble salto. Basta de charla, Cooper. Enfréntate a mí y afronta el final de tu estirpe. Voy a matarte, Bentley. ¿Has oído eso? ¿De qué está hablando? Tú eres tonto. Cambia de dirección en el aire con el doble salto. Este está guay. Luego hay una segunda fase que no es tan guay. Oh, 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 oh.
Joder. Sao ha derrotado a la familia. Que sí, tu puta madre. Que sí. Cambia de dirección en el aire con el doble salto. Es que, vale, aquí en esta primera es fácil. Porque tira una y luego salta. Pero ahora aquí tengo que contar cuántas bolas tira. Aquí sigue siendo una. Aquí una. Dos. ¡No! Vale. ¿Qué haces? ¿Por qué aprendes volando? ¡Eres gilipollas! A ver, calmémonos. Tira una. Tira dos. ¿Por qué tres ahora? O sea, no tiene un patrón. Hace lo que le sale de los huevos. Esto es complicado. Súbete algo, joder. No llego. ¡Oh, sí! Vuelve y sé un hombre. Muy bien, estimado fotógrafo de bodas. Me impresiona que hayas aguantado tanto. Detén esto, Sao. Libera a Jin King y pongamos fin a esta lucha. ¡No! ¡Jin King es mía! El cruce de nuestra sangre dará vástagos gloriosos. He admirado la magnificencia del rey panda. Nacerá una nueva generación de reyes con el apellido Sao. Pero ella no quiere casarse contigo. Es una mujer, no sabe ni entiende nada. Tras convencer a su padre para que se entregara a la meditación, me apoderé de ella. Me he enfrentado a muchos hombres perversos, pero tú eres el peor. Pues esto no es nada, Cooper. Hasta ahora he sido blando, pero vas a ver una muestra de las antiguas artes oscuras de la familia Sao. Esto es un puto suplicio, tío. Madre de Dios, pero que no le quito nada, ¿habéis visto? Pero tal puto. No le veo. Joder. La magia negra de la familia. Eres un pesado. Es imparable. No, aún no he empezado con la puta magia negra. Que es lo peor de todo. Que es lo que más toca los cojones. Putas manos.
Joder. Uf. Dios. No. No, tío. La magia negra de... ¡Quita, hostia! Joder. Tú has ganado esta batalla. Pero la guerra continúa. Toma tu estúpido ordenador, no te servirá de nada. Jin King es mía. Jin King es una persona, no una propiedad. Lo siento, tío, pero esto va a terminar ahora. Cuidaos, cuidaos del poder de Sao. Va, puto infierno, tío, de pelea. Aunque hemos conseguido recuperar el ordenador Robarret, todos nuestros planes se ven ahora truncados. La boda sigue en pie y Jin King continúa prisionera de Sao. Sí, vamos a liberarla, pero no es suficiente. No, a este tipo tenemos que apretarle bien las tuercas. Se lo ha ganado. Así que vamos a birlarle también su tesoro. Una hazaña imposible sin la furgoneta de Murray. Por desgracia, el hielo le ha estropeado la batería policelular. Necesitaré la ayuda de Sly para conseguir una nueva. Y no será tarea fácil, porque el general ha multiplicado la seguridad y las calles están ahora vigiladas por oscuros dragones mágicos y vampiros saltarines. Tendremos que igualar la situación antes de la boda. Sly, tú y el Rey Panda prepararéis un poco de pirotecnia para volar la cripta de los vampiros. Sin cripta, no habrá más vampiros. Lo típico, dragones mágicos y vampiros. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y continuaremos en el siguiente. Así que eso. Gracias y hasta luego.